El cerebro lo que descubre es que cuando algo le gusta lo repite muchas veces, una y otra vez. Entonces, en ese sentido, el uso de la tecnología lo que afecta y lo que consigue es dar al cerebro algunas de las sustancias que él necesita, ¿no? Una descarga de dopamina y hace que aumente nuestro bienestar subjetivo. Hay autores y autoras que hablan de que el refresh, ¿no?, cuando cada vez que refrescamos y actualizamos, tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con descargas de como si fuera un consumo de cocaína a nivel cerebral, porque hay una activación muy importante, ¿no? En el sentido de que nuestro cerebro de repente tiene una descarga de dopamina cada vez, ¿no?, que le da a determinados botones. Por otra parte, la tecnología también está diseñada para hacernos creer que hay autonomía, que nosotras y nosotros somos capaces de manejar y podemos influir en todo lo que nos rodea. Eso, por ejemplo, pasa con el juego patológico, con las máquinas tragaperras, ¿no?, o con el juego online. La persona cree que hacer determinadas cosas tiene determinadas consecuencias, cuando es totalmente aleatorio. O tiene, por ejemplo, procesos de aprendizaje discontinuo, ¿no? Es decir, que se refuerza de una manera intermitente y eso genera muchísima adicción. Sí, el refuerzo continuo es cada vez que yo hago algo, tiene unas consecuencias, pero el refuerzo variable nunca sabes cuándo tienes las consecuencias. Entonces la persona acaba de jugar dos partidas, acaba de perder no sé cuánto dinero y piensa, como llevo mucho tiempo perdiendo, lo que va a ocurrir ahora es que voy a ganar. Como nunca sabe dónde va a estar esa gran jugada, pues se engancha. Entonces todos los procesos que están muy estudiados de refuerzo variable afectan de una manera muy importante la creación de adicción, y en el diseño de la tecnología eso es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupa en este momento es que los videojuegos, o que algunos videojuegos tienen aspectos o incorporan aspectos de gambling, ¿no?, de juego patológico, que puede afectar a los niños y niñas, jóvenes y adolescentes.